se trata de jornadas estrictamente, diríamos, científicas, sino que estos son encuentros en los cuales los invitados justamente son las familias y los prematuritos que, bueno, de distintas edades y en distintos años, algunos ya creciendo mucho, han venido a dar su testimonio, han traído fotos, y Se los reviven historias. se reviven historias de que cómo sucedió, cómo era en ese momento, y bueno, y cómo han ido creciendo y cómo ha sido su vida a través de estos años. Así que para nosotros es la verdad que muy emotivo, y también a los profesionales que intervinieron en ese momento, ellos también están invitados, que han sido los pediatras, de esos bebés. Hay muchos casos de prematuros y lo que apunta el UNICEF con esta propuesta es justamente prevenir los partos prematuros. Bueno, y acá empezamos con las mamás y sus chiquitos, porque tienen toda una historia. ¿Cómo se llama usted, señora? Guadalupe. Bueno, mamá de... Guadalupe. No tenía nombre cuando... ¿De cuántas semanas nació? A ver. De 26 semanas. ¿Y hoy tiene cuántos años? 11 años. Bueno, ella sabe la historia, ¿cómo se la contaron? Y se la fuimos contando de a poco junto con las fotos. Así que de a poco, cuando ella me iba preguntando todo, le íbamos diciendo. ¿Cuánto pesaba Guadalupe? Nació con 580 y llegó a pesar 460. Bueno, y vemos las fotos de aquella ocasión, ¿no? Sí. Gracias a Dios es sanita y bueno, tiene una vida normal, ¿no? Sí, y gracias a todos los que la atendieron también. Sí, tanto esfuerzo médico, ¿no? Tanto corazón puesto, ¿no? Sí, gracias a todos. ¿Después hubo más hijos? No, es la única. Guadalupe, bueno, ¿sabés todo el cariño que te tienen los médicos? Sí. ¿Los querés mucho a todos? Sí. En el caso tuyo, ¿cómo te llamás? Contanos tu historia. Milagre. Milagritos. Bueno, ¿cuántos años? Acá está la mamá. ¿Cómo se llama usted, señora? Lucrecia. Lucrecia, bueno, ¿cuántos años tiene su hijita? Acaba de cumplir 15. Con todos los festejos familiares, seguramente, ¿no? Por supuesto que sí, como corresponde y como lo merece. ¿Qué le gusta hacer? ¿Deportes, caminatas? ¿Qué le gusta hacer? No, 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 no. ¿Qué te gusta hacer? A ver, ¿qué te gusta? ¿Caminar? Bueno, jugar, mirar televisión, escuchar música, todo, todo, ¿te gusta, no? Artista. Díaz es la mamá de Germán. Germán tiene 7 años, nosotros somos de General Galarza, al sur de esta provincia. Y bueno, Germán nació de 36, de 30 semanas, con 1,5 kilos y bajó hasta 1 kilo. Estuvimos 2 meses internados acá en el IPP, así que la verdad muy agradecidos y lo tenemos hoy con nosotros en estas condiciones gracias a todo el equipo de acá del instituto. Yo soy el médico que la operó hace 13 años atrás y me tocó hoy ser de papá a ella. ¿Cómo te llamas? Juliana Dato. Bueno, ¿qué se puede dar a conocer sobre ella? Bueno, ella era una nena que nació con una atrés esófago, que es un esófago que no está completo, y le hicimos un implante. En aquellos tiempos era difícil porque ahora hay técnica mucho más moderna. Y gracias al Instituto de Pediatría que ha incorporado un montón de cosas nuevas, se pueden hacer con más certeza, con más delicadeza. Lo cual estamos muy agradecidos, agradecidos a los padres, a todos los que nos han soportado y sobre todo a ellos que nos dan la vida para que tratemos de darle un soplo más.